Brian Ibarra. Siento de estar en el final, es como muy grande porque tres jueces que saben mucho de la música me eligieron a mí. Les voy a enseñar que yo sí puedo hacerlo y les voy a enseñar una canción que tiene mucho sentimiento. Mamá se fue de la casa porque ella decidió que necesitábamos comida, dinero, y ella, como estaba haciendo un sacrificio para nosotros, trabajando en Miami. Hola, soy Brian Ibarra, y con el apoyo del público, mi familia y el amor de mi mamá, voy a ganar la gran final y los $100,000, porque tengo talento, mucho talento. Lleno de sueños, este pequeño llega a nuestro escenario con la esperanza de ser el ganador, Brian Ibarra. Desde la primera vez, tienes una voz privilegiada, elegiste una canción que tiene una técnica muy difícil y tú lo hiciste sorprendentemente bien. Bueno, te hemos dicho muchos elogios y esperemos que en casa pues también piensen lo mismo que nosotros. Muchas felicidades. Muy bien, Pepe, adelante. Lo mismo, esta es una canción con unas escalas que exigen el saber cantar. Entonces, cada nota la tienes que dar perfectamente. Creo que hiciste un gran trabajo. Yo veo que, y además escucho que mencionas mucho a tu mami. Yo no puedo imaginarme a mis hijas y mi mamá. Yo espero, sinceramente, que estés con tu mami pronto. De veras, lo deseo mucho. Creo, quiero que te vaya como Dios quiera que te vaya. Tú eres un gran cantante, pero más que todo yo quiero a tu mamá contigo, porque un hijo necesita de su mamá y yo quiero que te vaya muy bien, de veras. Bonitas palabras, Pepe. Don Héctor. Ya lo hemos dicho. Yo hoy tuve que aguantarme para no llorar, ¿verdad? Porque ya este niño me ha hecho llorar. Pero es un virtuoso, con una voz extraordinaria. También yo quiero que tu mami te dé un beso, que esté contigo. Nos va a hacer muy felices a todos, Brian. Quién sabe qué haya pasado, pero si nos está escuchando, ojalá que señora venga a darle un beso a Brian y a sus hijos. Dile a tu mamita una vez más, mijo, que véngase para acá, dile. Mami, te quiero aquí, por favor. Pero, ¿cómo es así, mi amor, para que se convenza? Mami, te extraño, por favor, ven para acá, porque no puedo vivir sin ti. ¡Eso, mi amor! ¡Así!